que sí lleva, pero solamente uno en un momento dado va a ser en un momento dado que lleva. Pero luego ya eso se olvida, no es el taca-taca de todos los días. De acuerdo, venga. La tuna antigua de la Universidad de Oviedo se crea en el año 2015 uniendo a los antiguos tunos, provenientes de las tunas de Gijón y de la Universidad de Oviedo. La finalidad de esta asociación es la de fomentar la musicalidad y la hermandad entre todos sus socios. Un dato curioso es que esta asociación hace un especial esfuerzo en la recuperación de las vestimentas antiguas que los estudiantes usaban en la Universidad de Oviedo, por el año 1608 aproximadamente. En la actualidad cuentan con 70 socios y paso a paso van creciendo y afianzándose en todos sus aspectos. Van a cantar Isa de Luciano, Serenata Tapatía y un pupurrí asturiano. Un fuerte aplauso para los cuarentinos de Oviedo. Recuerdo de mi inglés,
esto? No veo nada, a ver. ¿Ustedes? Tuvieron que tener una impresión enorme, porque pasar de la gente de Granada a nosotros tuvo que ser un flash impresionante. Además, como hemos cantado la misma canción, pues me imagino que les va a costar asimilar un poco. Momento, hemos un lisiado, pero ya vino así, no se asuste que no es cosa suya, ¿eh? Ya vino así. Somos la tuna antigua de la Universidad de Oviedo, está formado por antiguos miembros, por integrantes de las distintas tunas de Asturias. Hay gente de medicina, de económicas, de universitaria, de derecho, etc. Y nos hemos fundado hace un par de años. O sea que somos, digamos, los novatillos de esto, ¿no? Habrán visto que tenemos una vestimenta un poco peculiar. Todo esto ya les sonará porque lo contó la presentadora y me lo quitó. Pero bueno, tengo que seguir haciendo. Tenemos una vestimenta un poco peculiar que intentamos que sea la que usaban los antiguos estudiantes allá por el siglo XVII o por ahí, ¿no? Habrán visto que llevamos unas levitas, llevamos unas capas de colores, alguno. Según el color, quiere decir de qué tipo de colegio mayor era. No es de la Guardia Civil este. Bueno, les hemos interpretado la Isa Canaria, Isa de Luciano, y ahora vamos a cantarles una canción de ronda muy bonita para enamorar a todas las chicas y señoritas de Baeza, que se llama La Serenata Tapatía. Siempre hay un deficiente. Bueno,
queremos agradecerles la acogida que hemos tenido por todos ustedes, por los organizadores, el Ayuntamiento de Baeza. Estamos comiendo muy bien, el hotel está muy bien, la gente muy amable. ¿Es Valencia? ¿Qué he dicho, Valencia? A ver, ¿he dicho Valencia o no? Bueno, no me voy a enrollar. ¿Lo están pasando bien, sí o no? Sí. Vale, pues ahora vamos a cantar la última canción, haciendo un homenaje a nuestra tierra. Allí en Asturias es un popurrí de canciones asturianas. Y vamos a cantar por una que seguro que saben ustedes, que es Asturias Patria Querida. Para eso tienen que ponerse de pie y cantarlo con nosotros. Es nuestro himno, entonces necesitamos que nos ayuden, ¿vale? No, no, ya les aviso yo, no se preocupen. Al final, al final. No pongo un arpánico, ya les avisamos nosotros. Bueno. Venga, pues vamos allá. Love it.